Muy buenas noches. El Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal celebra la segunda sesión de esta clase de Personas y Bienes para la licenciatura en Derecho en su modalidad virtual. Muchas gracias por estar presente con nosotros, abogados. Vamos entonces a continuar con el tema que nos quedamos la sesión pasada. Si no mal recuerdo, empezamos a revisar sobre la propiedad. La propiedad tiene tres características que nosotros vamos a tomar en consideración. El jus utendi, que es el uso. El jus fruendi, que es disfrutar los frutos que proporciona el bien, ya sean frutos naturales, frutos civiles que pueda producir el bien o inclusive frutos industriales. Y el jus abutendi implica el derecho a disponer de esos bienes. Utendi, fruendi y abutendi. ¿Está claro, abogados? ¿Sí se va entendiendo? Sí. A ver, Elías, sobre tu automóvil, tú de estas tres modalidades, ¿qué ejerces? El de disfrutar ¿Nada más? el uso. El disfrute y no tienes la disposición de tu automóvil, es tuyo, ¿no? Sí. O sea, Y el de tú me lo puedes vender, ¿verdad? Sí, claro. O me lo puedes donar. Sí. O lo puedes destruir. Es tu propiedad. A Sí, el ver. derecho a disponer de los bienes. Exactamente. Ricardo, en tu computadora en tu trabajo tienes una computadora, ¿verdad? Sí. Sobre esa computadora de tu trabajo, tú tienes el uso, el disfrute, pero ¿qué no tienes? La disposición. Entonces no hablamos de una propiedad, ¿verdad? Sí, no. No, o sea, usted tiene el uso y el disfrute del bien, pero no tiene la disposición, no es propiedad. Para hablar de propiedad, tenemos que hablar de estas tres características: el uso, el disfrute y la disposición. ¿Va quedando claro? Sí. Muy bien. Vamos avanzando. Recuerden que hablamos de la copropiedad. La copropiedad es el derecho que proindiviso le pertenece a varias personas. La copropiedad sería esta, un ejemplo. Ahí les va. Imaginen ustedes que este terreno que tenemos acá lo vamos a partir como un pastel y lo vamos a dividir entre el propietario A, entre el propietario B y en este caso un propietario C. Entre estas personas existe una copropiedad. Son titulares proindiviso de una propiedad. Posiblemente A sea titular del 30% del terreno, B de un 30% y C de un 40% para que de esto sumemos el total del 100%. Son titulares proindiviso. ¿Está claro? Muy bien. Rápidamente. Hay distintos tipos de copropiedad. Copropiedad voluntaria. ¿Sí? Usted, Elías, junto con Ricardo y Germán, deciden comprar un terreno de forma conjunta. Es una copropiedad voluntaria. Así se estableció. Muy bien. Copropiedad forzosa. Imaginen ustedes este ejemplo. Ahí va. Que derivado de un juicio sucesorio, temporalmente en lo que se tramita el juicio sucesorio, todos los herederos van a tener una copropiedad sobre los bienes derivados de la sucesión, hasta en tanto no se haga la partición correspondiente. Hay una copropiedad forzosa. ¿Se entiende? ¿Sí quedó claro? Sí. Muy bien. Ok. Copropiedad
temporal. La que mencionamos. No vamos a ser siempre copropietarios. Hasta que se haga la partición, va a terminar esa copropiedad. Porque ya después cada quien va a ser titular de una parte. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y a lo mejor ese bien ya vale, va a pertenecer a una sola persona y ya no va a formar la totalidad de la masa hereditaria. Permanente. Bueno, nada es para siempre en esta vida. Pero Elías, Ricardo y Germán, ese predio que compraron, pues deciden que van a disponer del mismo de forma permanente. Bueno, o hasta que la vida les dé, ¿verdad? Muy bien. Reguladas y no reguladas. Las que están en la ley son reguladas. Las que no están en la ley son no reguladas, siempre y cuando no sean contra la moral y las buenas costumbres, ni vayan en contra de disposiciones de orden público. Copropiedad inter vivos. La copropiedad que usted, Elías, que Ricardo y Germán han establecido. De forma voluntaria, así se estableció. Mortis causa. Resulta que aquí va. Vean este ejemplo. Resulta que el señor Pedro, en su sucesión, dice que el terreno fulanito de tal va a ser para sus dos hijos. Para su hijo Juan y para su hija María. Entonces, esta copropiedad nació como consecuencia de la sucesión del señor Pedro. Esto partió de una situación mortis causa. ¿Se entiende, abogados? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. Régimen de copropiedad. Régimen de respecto a la cosa. Son copropietarios pro indiviso de una cosa. Hay una parte alícuota de la cual cada uno de ustedes es titular. Hay un derecho del tanto. Si esa copropiedad que usted, Elías, Ricardo y Germán adquirieron, la van a querer transferir, usted la quiere vender, en primer lugar se la tiene que ofrecer a Ricardo y a Germán. Tienen un derecho de preferencia. ¿Se entiende? Sí. Usted no tiene que hacer ningún acto que pueda entorpecer la copropiedad. No puede decir, a ver, voy a ponerle otra chapa, otro candado a la puerta general para que no entren ni Ricardo y Germán. Ese acto va en contra de la copropiedad. Propiedad. ¿Se entiende, abogados? Sí. Si usted tiene un departamento, no puede disponer de las áreas de uso común. Son de todos los copropietarios. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Usufructo. Es el derecho que tiene una persona para disfrutar de los bienes ajenos, el usufructo. Muy bien. Características del usufructo. Es un derecho real porque este derecho se ejerce sobre una cosa. Muy bien. Sí. El usufructo es erga omnes. Lo ponemos frente a terceros. ¿Qué significa? El usufructo que tiene Elías es oponible al de Ricardo y al de Germán. Él disfruta de ese usufructo. Hay derechos personales que nacen del usufructo entre el usufructuario y el nudo propietario. Derechos y obligaciones recíprocos. Ahí le va. Resulta que el señor José en vida le quiere donar la propiedad a su hijo Ricardo. Pero José es aconsejado que a los hijos ni todo el amor ni todo el dinero. Le dice, a ver José, no la riegues porque Ricardo te puede sacar de tu propiedad. ¿Qué te parece, José, si le donas a tu hijo la nuda propiedad? Y tú, José, te reservas el usufructo vitalicio. Para que mientras vivas, tu hijo no pueda, pues, quitarte la propiedad y tú dispongas de la misma. ¿Se entiende? Sí.
Este Ricardo se va a convertir en propietario del todo el predio hasta que muera José, porque José es titular del usufructo vitalicio. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Sí. Ok. El usufructo es temporal y si se establece de forma vitalicia, pues bueno, va a concluir con la muerte del usufructuario. Recae sobre un bien ajeno. El bien no implica la alteración de la sustancia. ¿Cómo se constituye el usufructo? Por mandato de la ley, así lo establece, por voluntad de las partes o por prescripción. ¿Cómo sería por prescripción? Imagine este caso. Resulta que usted dejó como usufructuario al señor José. Pero José ya murió y continuó ejerciendo ese usufructo su hija María. En este caso se determina que por prescripción, al no haber reclamado este señor en la cancelación de ese usufructo como consecuencia de la muerte de José, pues ahora el usufructo lo va a ejercer su hija María, en continuación al usufructuario. ¿Está claro, abogados? Sí. Muy bien. Vamos entendiendo esta práctica. Muy bien. Ok. El usufructo se puede constituir sobre capitales, es decir, sobre cantidades de naturaleza monetaria. ¿Sale? Aquí está. Sobre viveros para la explotación agropecuaria de algunos, pues, viveros, de algunas plantas, etcétera. Sobre ganado. Y asimismo, sobre montes, sobre árboles, sobre minas, sobre una finca hipotecada o sobre un edificio. Eso va a ser materia del usufructo, abogados. ¿Se entiende? Sí. Disfruto de los animales que del cual es titular Ricardo, pero bueno, yo hago una explotación económica de estos animales. Disfruto de lo que me van a producir los mismos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Muy bien. El uso y goce que se tiene sobre una cosa ajena. Muy bien. Ok. Uso y habitación. Aquí cambia la cosa. En el usufructo se disponen de estos dos elementos. Aquí va, ¿eh? Vean su palabra. El uso y el disfrute de los frutos naturales. ¿Cuáles son los frutos naturales? Si tenemos un vivero, pues los frutos que produzca dichos bienes. Si tenemos unos animales, pues los productos derivados de la crianza. Frutos civiles. Si yo celebro un contrato de arrendamiento y de ello cobro una renta, pues genero un fruto civil. E industriales, los que tienen que ver con alguna actividad económica. ¿Está claro? Ricardo, te escucho. Bueno, yo tengo una duda ahí en cuanto a la cuestión monetaria. ¿Sería como un préstamo? No. Es, por ejemplo, que a lo mejor sobre un patrimonio usted tenga un usufructo para disfrutar hasta cierto punto. Por ejemplo, yo le dejo un usufructo a usted, un usufructo civil. Y el usufructo es por lo menos el tiempo que usted... Le voy a fijar un usufructo por 2 años. Que usted sobre después que cuando lo constituya, usted disfrute de 2 años de las rentas que produzca dicho bien. En eso constituiría ese usufructo sobre capital. Ah, ok. ¿Sí me entendió, Ricardo? Sí. Ok, entonces es eso. O sea, por ejemplo, le dejo el usufructo de que usted disponga de las rentas sobre un edificio por determinado tiempo. Le estoy concediendo un usufructo civil.
No significa que usted sea el titular de las rentas, pero temporalmente se lo concedí, Ricardo. Ah, okay. ¿Sí? Sí, Lo está que bien. no tiene el usufructo es el tema de la disposición. Por eso, como tal, no es una propiedad. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Ok. El uso no es lo mismo que el usufructo. Da derecho a percibir frutos de una cosa ajena y disfrutar de los bienes que bastasen para el usuario y su familia, aunque ésta aumente. Le doy derecho de uso a usted, Elías, de una pequeña, de un pequeño departamento para que esté usted con su familia. ¿Se entiende? Sí. Le doy ese derecho de disponer de dicho bien. Le doy el uso temporal. ¿Ok? Okay. Y la habitación implica que de forma gratuita le permito a usted que ocupe parte de mi casa, de las piezas necesarias para su familia. Gratuita, el derecho real de habitación. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí, abogados? Sí. Perfecto, muy bien. Servidumbre. Elementos. Es un gravamen que se ejerce sobre un predio, el cual recibe una carga para su propietario y una contraprestación para otro propietario. A ver, ¿qué significa esto? Ahí les va. Hay dos predios que van a configurar en este tipo de actos. Atención. A este predio vamos a llamarle predio dominante. Y a este otro predio vamos a llamarle predio sirviente. Imaginen que este predio, perdón, este predio que está aquí, que el que voy a marcar acá, no tiene una salida. Pasa un río y acá, sobre esta parte, pues hay otras casas. La única salida está acá. Aquí está la salida. Este predio va a constituir una servidumbre de paso para que el predio sirviente le permita tener un sendero para que obtenga una salida. Esta es la servidumbre. Es un gravamen que se le impone a un predio llamado sirviente y un beneficio, una contraprestación que va a recibir el predio dominante. ¿Se entiende, abogados? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Aquí va. Hay varios tipos de servidumbres. Servidumbres continuas. Es una servidumbre que no es interrumpida nunca, que se ejerce siempre. El ejemplo que les mencioné de este predio, aquí, es una servidumbre continua porque el predio dominante no tiene una salida y entonces requiere que el predio sirviente le dé ese paso para que pueda salir. Muy bien. Es discontinua en los siguientes casos. Imaginen que aquí hay una vereda de un río que está seco. Hay una salida. Este predio normalmente dispone de esta salida, pero en temporada de lluvias, pues ahora sí que no puede salir. Aquí se encuentra atravesando el río. Y como consecuencia es una servidumbre discontinua porque este predio solamente va a utilizar esta servidumbre durante la temporada de lluvias. ¿Se entiende, abogados? A este usufructo se le llama discontinuo. ¿Muy bien? Continuo. Ok. Muy bien. Okay. Servidumbres aparentes. Pues hay rastros de la servidumbre.
hay una vereda, hay una cuestión física que apercibe que la servidumbre se está realizando. Servidumbre no aparente, no hay indicios, no hay rastros, no hay elementos que permitan demostrar la ejecución, que permitan demostrar que dicha servidumbre se está llevando a cabo. ¿Se entiende? Servidumbres voluntarias, el acuerdo de voluntades que llegan entre los propietarios. Si no llegan al acuerdo y el juez lo impone, se convierte en una servidumbre legal. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Modos de constituir la servidumbre, porque así lo dispone la ley para los predios. Por voluntad de las partes, por voluntad del predio dominante, por el acuerdo de voluntades entre predio dominante y predio sirviente, porque así se establece en un testamento, porque prescribió en favor del predio dominante o por adjudicación en una resolución judicial. ¿Se entiende, abogados? Esa es la forma en que nace la servidumbre. Hay varios tipos de servidumbre. Servidumbre de paso, servidumbre de acueducto, servidumbre de drenaje, etcétera. Servidumbre para el paso de animales. Bueno, tantas servidumbres que se pueden constituir. ¿Está claro, abogados? Sí. Por ejemplo, les platico de la servidumbre de acueducto o la servidumbre de pozo. Predio A, predio dominante. Predio B, predio sirviente. Sobre el predio B hay un pozo, el cual, pues en estos predios rurales, A tiene el derecho de sacar agua del pozo y regresarla a su predio. Es una servidumbre de acueducto o una servidumbre de paso para disponer del agua que se encuentra sobre el predio B. ¿Se entiende, abogados? Sí. Muy bien. Muy bien, abogados. Muy bien. Derecho real de garantía. Para garantizar el cumplimiento de una obligación, se va a pactar un derecho real de garantía. Acuérdense, tomen nota de esto. El derecho real de garantía se constituye para garantizar, para asegurar el cumplimiento de una obligación. Obligación. Muy bien. Vamos a ver dos ejemplos de derechos reales de garantía a continuación. La prenda y la hipoteca. Muy bien. Aquí va. Vamos a empezar entonces con el tema de la prenda. Ok. Es un derecho real que se constituye sobre un mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación. Primer punto. Solo se constituye sobre bienes muebles, salvo que se trate de bienes inmuebles para el aprovechamiento de frutos y de bienes raíces. Muy bien. Este punto importante. El derecho real de prenda es necesario entregar la cosa al acreedor. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Hay dos partes que debemos tomar en consideración. El deudor prendario contra el acreedor prendario. Para asegurar el cumplimiento de su obligación, el deudor va a entregar un bien mueble al acreedor prendario. En caso de que no cumpla con su obligación el acreedor dispone de dicho bien para su remate y de la venta de dicho bien, pues recupere el crédito que tenía pendiente con el deudor.
¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Muy bien. La prenda no da derecho a que el acreedor disfrute de los frutos, salvo que esto haya sido pactado por las partes. Si se constituye una prenda sobre un automóvil, se supone que usted, Elías, no puede disponer de ese automóvil, ¿eh? Se supone que no debería usted disponer, salvo que hayamos pactado que usted puede disponer de dicho automóvil, que usted puede usar el mismo. Si no se cumple con la obligación, entonces el acreedor saca a la venta el bien y de la venta de dicho bien se cubre la suerte principal. Muy bien. El acreedor se queda con la cosa dada en prenda en el precio que se fije al vencimiento de la deuda. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Ok, entonces esto es el derecho real de garantía de prenda. Vámonos rápidamente con el derecho real de garantía de hipoteca. Este derecho real de garantía da derecho a que el acreedor no se le van a entregar los bienes constituidos en hipoteca. Pero en caso de que se incumpla por parte del deudor la obligación, el acreedor va a ejercer el derecho con el valor de los bienes en el grado de preferencia que se haya establecido. ¿A qué voy con esto? A ver, resulta que Juan Pérez decide acudir al banco a pedir un crédito. Él va a dejar en garantía su inmueble. ¿Sí? Muy bien. El banco le presta la cantidad tomando como garantía un inmueble que del cual Juan Pérez va a seguir teniendo el uso goce de la cosa. Y en caso de incumplimiento, el banco va a ir sobre el bien inmueble y de esa manera garantizar el cumplimiento de la obligación pendiente que tuvo con Juan Pérez. ¿Se entiende, abogados? Ok. Sí. Es importante que sobre esa propiedad nosotros solicitemos la inscripción en el registro público de la hipoteca. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo no solicito su inscripción? Pues entonces no va a ser oponible a terceros. Para que yo garantice la efectividad de llegar a un juicio y en un juicio hacer cumplir de la obligación a mi acreedor, a mi deudor, entonces yo inscribo sobre el inmueble de Juan Pérez una hipoteca para que Juan Pérez al rato no me salga que la quiere vender. Porque ahí les va. Aquí está la propiedad de Juan Pérez. Esta es su propiedad. Prof, ahí... Sí. Ahí es cuando se dice que se le pone un gravamen. Se impone un gravamen, exactamente. Porque al rato... Sí, lo escucho, abogado. Para que el deudor no pueda trasladarlo o venderlo, ¿no? Para que no pueda trasladarlo o venderlo. Y ahí le va una cuestión, ¿eh? Ahí va su pregunta. Si esta propiedad tiene una hipoteca y usted decide comprarla, usted va a asumir la obligación derivada de dicha hipoteca, ¿eh? Y así usted no haya tenido nada que ver con el acreedor va a ir sobre su propiedad. Es un derecho real de garantía. ¿Qué implica esto? Se va sobre la cosa. Y si usted decidió adquirir la propiedad a pesar de que la misma tenía una hipoteca, asume esa consecuencia, abogado. Ok. ¿Se entiende? Sí. Por eso es un derecho real de garantía. No se va sobre la persona, ¿eh? Se va sobre la cosa. Ok. Por eso...
Sí, lo escucho, abogado. Perdón, abogado. Y en caso de cuando están ya los remates, ¿ya es otro proceso ahí? Ah, no, no, no. A ver. En un procedimiento, el juicio que se lleva acá se llama juicio especial hipotecario. Cuando usted incumplió con la obligación, se supone que hay una hipoteca que con antelación se encontraba inscrita. Ya estaba la hipoteca inscrita. Yo inicio mi juicio. Le ordeno exigir un oficio al registro público para que en su inmueble inscriban la demanda. Se va a llevar todo el juicio. Si el juez resuelve a mi favor, va a ordenar el pago correspondiente. Si usted no me paga, procedemos a poner a remate los bienes hipotecados. Okay. Y de la venta del remate se va a cubrir la suerte principal que tenía el deudor con usted. Okay. Y si algo le sobra, se lo damos al deudor, si algo sobrara. Pero primero cubrimos la suerte principal, gastos y costas judiciales. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Hipoteca voluntaria. Las partes lo pactan. ¿Sí? Se constituye en un acuerdo de voluntades. Elías va con el banco y le prestan una lana y deciden constituir una hipoteca. Lo pactaron. Es una hipoteca voluntaria. Hipoteca necesaria. Ahí le va. Usted, Israel, va a administrar los bienes de un menor de edad sobre el cual nadie ejerce la patria potestad. No tiene alguien que lo represente, alguien que lo administre. Usted se va a convertir en su tutor. Para garantizar que usted no se va a aprovechar de su pupilo en sus bienes, usted va a constituir una hipoteca en garantía. Y si usted comete algún acto en contra de su pupilo, pues se va a materializar el derecho real de garantía que usted constituyó para administrar sus bienes. ¿Se entiende? Con base a la hipoteca. Okay. Exactamente. Esa es una hipoteca necesaria. Okay. ¿Ok? Ok. Muy bien. Muy bien, abogados. Posesión. La cuestión cambia. La posesión es la tenencia corporal que tenemos sobre una cosa. ¿Qué implica esto? Que nosotros ejercemos por nuestro propio derecho. Tenemos una tenencia. Gozamos de un derecho. ¿Sí? Pero no significa que yo sea el propietario. No tengo un título legítimo que me dé esa calidad. Solamente tengo una posesión. Recuerden este tema, por favor. La propiedad implica estos tres puntos: el uso, el disfrute, uso, disfrute, y la disposición. Muy bien. La disposición de la cosa. Muy bien. Se supone que esta calidad me la va a dar un título que me acredita como su propietario. Si yo no dispongo de un título, hasta cierto punto solamente tengo una detentación material. Acredito una posesión. No tengo un título que me dé la calidad de propietario. Lo único que yo puedo acreditar en este momento es la posesión. ¿Está claro, abogados? Sí. Muy bien. Muy bien.
Hay varias clases de posesión. La posesión, la de tentación. El poseedor tiene una protección legal para defender su posesión. Muy bien. Empezamos por un tema. Hay una presunción de ser propietario. Empezamos con eso, ¿eh? Donde se encuentra Elías ahorita, yo tengo una presunción que es propietario. No me consta, pero tengo esa presunción. Así donde se encuentra también usted, Ricardo, donde se encuentra Germán y donde se encuentra Israel. Hay una presunción de que son propietarios. Pero tampoco lo puedo asegurar, ¿eh? ¿Se entiende? Muy bien. Salvo de que exista una presunción de haber poseído en el intermedio. Entonces, a lo mejor alguien tiene un mejor derecho de posesión. Muy bien. Ser poseedor de bienes inmuebles que se encuentran dentro de un inmueble. A ver, vean esta presunción. Hay una presunción que donde se encuentra Elías es su propiedad. Hay una presunción que los bienes que se encuentran ahí que podemos ver, pues él es un poseedor. Es el poseedor legítimo de los bienes muebles que se encuentran en su propiedad. ¿Se entiende, abogados? El poseedor tiene el derecho de ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no puedan acreditar un mejor derecho para poseer. Ahorita Israel me demuestra que tiene un derecho para poseer ese bien que se encuentra. Salvo que otra persona le diga, a ver, Israel, ¿qué crees? No eres tú el legítimo poseedor porque yo tengo un título que me acredita como propietario. Y te voy a pedir, Israel, que salgas de esta propiedad porque yo soy su legítimo propietario. Tiene un mejor derecho para poseer. ¿Se entiende? ¿Quién tiene un mejor derecho para poseer? ¿Quién tiene un título? Usted no lo tiene, Israel. La otra persona sí tiene un título de propiedad. ¿Se entiende? Aunque no tenga la posesión. Aunque no tenga la posesión. A ver, este es un punto muy importante. Usted acaba de dar con una parte sustancial. Ahí le va. Puede ser que el que sea propietario no tenga la El uso, bueno. posesión. Ajá. Y puede ser que el que sea poseedor no sea el Propietario. propietario. ¿Se entiende, abogado? Sí. Ok. Como ya mencionamos, quien nos da la calidad de propietarios son estos tres elementos. El uso, el disfrute y la disposición. ¿Y qué me da esa disposición? Un título que me da la calidad de propietario. Muy bien. Si usted se encuentra en un conflicto sobre su posesión, la persona quien demuestre que tiene un mejor derecho sobre esa posesión, le solicitará que usted abandone la posesión y esta persona con mejor derecho la recupere. ¿Por qué tiene un mejor derecho? Porque tiene un título que le da esa calidad. ¿Está claro, abogado? Okay. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tratándose de inmuebles, es mejor la posesión que se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad. La mejor manera de acreditar que soy un legítimo poseedor es de que yo tenga mi posesión inscrita en el registro Público. público de la Propiedad de propiedad. comercio. Es la mejor calidad que me da que soy un legítimo poseedor. Poseedor. ¿Sí, abogado? Okay. Ok. Muy bien.
Efectos de la posesión. Consecuencias legales de nuestro poseedor de buena fe. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras mantenga su buena fe. ¿Qué significa la buena fe? A ver, Israel, usted entró de forma pacífica en esa propiedad. Usted se conduce a título de propietario. ¿Sí? Frente okay. a terceros, usted es el propietario. Tiene una posesión ininterrumpida de buena fe. Entre comillas, disfruta de los frutos civiles, naturales, industriales que produce su bien. ¿Vamos bien? Ok. Ok. Si usted en esa posesión realizó gastos necesarios y útiles para conservar la cosa poseída, y usted va a ser desposeído, usted tiene derecho a que se le abonen todos esos gastos necesarios que usted realizó. ¿Se entiende? Okay. Sí. Ok. Si se puede retirar las mejoras voluntarias y no causamos una afectación al bien, entonces las podemos retirar. Usted tiene derecho a que se le paguen los gastos hechos para la producción de frutos naturales e industriales que no hace suyos, pero se encuentran pendientes. ¿A qué me refiero? Usted tiene la posesión de unos terrenos. Usted sembró maíz, sembró frijol, sembró haba, sembró determinados productos naturales. Y usted es retirado de su posesión. Usted tiene derecho a recuperar los gastos realizados para la producción de estos frutos naturales e industriales. ¿Se entiende? Porque al momento de que se le retiró la posesión, usted seguía en el cultivo de esos bienes. ¿Está claro? Ok. Muy bien. Muy bien, abogados. Clases de posesión. Atención, por favor. Posesión originaria. Es una posesión que se posee a título de propietario. Soy el poseedor originario. ¿Por qué? Porque tengo un título que me da la propiedad, el uso, goce y disposición de la cosa. Posesión derivada. Se posee, pero no a título de propietario. Le rento un departamento a usted, Elías. Usted es un poseedor derivado, derivado del contrato de arrendamiento. ¿Se entiende? Usted no es propietario y tiene conciencia de ello. Muy bien. Poseedor de buena fe. La adquirió de buena fe. La adquirió por un título suficiente. ¿A qué me refiero a un título suficiente? No significa tampoco que sea el título que acredite como propietario. Pero Israel entró porque se celebró un contrato privado de compraventa. Y para empezar, eso le dio certeza a Israel de la posesión que tiene. Israel ignora los vicios que tiene su título hasta este momento. Hay una posesión de buena fe. Israel no lo está haciendo de mala leche, de mala fe. No lo está haciendo porque quiera aprovecharse, sino él considera que tiene un derecho legítimo. Posesión de mala fe. ¿Sí? La ejerce sin título. La ejerce sabiendo que hay vicios para poseer. La ejerce sin ningún derecho. Ricardo dice, pues bien, ese terreno está abandonado. Yo sé que no tengo ningún derecho, pero ¿qué creen? Temporalmente voy a yo disponer de dicho bien. ¿Por qué? Porque lo veo abandonado. No veo que nadie ejerza posesión y voy a entrar de mala fe. ¿Se entiende, abogados? Ok. Sí. Esa posesión se llama de mala fe. Posesión delictuosa implica actos que son sancionados como delitos. Por ejemplo, el desalojo. ¿Se entiende? Uh-huh.
posesión pública. La posesión que Israel inscribe en el registro público de la propiedad. Posesión continua. Siempre la hemos ejercido y nunca la hemos interrumpido. Elías ejerce la posesión sobre el bien desde el año 2000. Y es el 2020 y sigue ejerciendo la posesión sobre dicho bien. Es una posesión continua. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Posesión pacífica. Elías la ejerce sin realizar ningún acto de violencia, sino todo lo contrario. Lo quiere hacer, pues, por la vía legal, ¿verdad? Por la vía que es la adecuada, la correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Prescripción positiva. E implica la adquisición de bienes y la liberación de obligaciones por el simple transcurso del tiempo. Muy bien. A ver, ¿qué significa esto? El simple transcurso del tiempo. Germán empieza a ejercer en el año 2015 en calidad de poseedor de buena fe. Una posesión sobre un departamento. Inclusive, tiene de dado de alta los servicios como teléfono, la luz, inclusive la cuenta predial. La empieza a realizar. Sabe él que no se ha convertido en propietario, que sigue siendo un poseedor. Es un poseedor de buena fe. Para que Germán se convierta en propietario, debe transcurrir una posesión pacífica. Aquí voy a anotarlo, Sí. Una posesión pacífica, una posesión pública y una posesión de buena fe. Esos requisitos los acredita Germán. Entonces puede solicitarle a un juez un juicio que se llama prescripción positiva para que él sea declarado en calidad de propietario transcurriendo el plazo que marca la ley de acreditar una posesión pacífica, pública y de buena fe. Para que prescriba en favor, tienen que transcurrir 5 años. En este caso, Germán acredita esta posesión para convertirse en propietario. ¿Se entiende, abogados? Sí. Muy bien. Ok. Solamente se pueden prescribir las cosas que se encuentran dentro del comercio. Las cosas ilícitas, las cosas que no están en comercio, no pueden ser objeto de prescripción. Muy bien. Para que opere la prescripción positiva, todos deben ser capaces de adquirir por cualquier otro título. Los menores de edad y los incapacitados lo pueden hacer por conducto de sus representantes. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción que hayan ganado, pero no al derecho a prescribir para lo sucesivo. Si Elías no quiere ejercer la prescripción positiva, pues bueno, está en su derecho. ¿Se entiende, abogados? Sí. Muy bien. Perfecto. Requisitos para la prescripción. En carácter de dueño. Israel tiene un título de propiedad. A lo mejor no es el más ideal. Es un contrato de compraventa. Pero él ejerce una posesión pacífica, continua, pública y de buena fe. Muy bien. Okay. Los inmuebles prescriben en 5 años. En buena fe, 5 años
si se posee en concepto de propietario de buena fe, pacífica, continua y pública. Muy bien. Aquí está el punto. La posesión tiene que ser pública. Van a inscribir su posesión en el registro público de la propiedad. A esa inscripción, en el registro público se le va a llamar inmatriculación. ¿Con qué objeto? Con el objeto que yo acredite que tengo una posesión pública. ¿Sí? Para que a partir de que yo haga esa declaración, pueda prescribir a mi favor en un plazo de 5 años. Si tengo una posesión de mala fe, van a tener que transcurrir 10 años. Muy bien. No tengo tan correctamente acreditado la calidad de propietario pacífica, pública y de buena fe. No lo logro acreditar. 10 años para que prescriban. Los bienes muebles prescriben en 3 años. Si la posesión es continua, pacífica, en 3 años. Si no lo podemos acreditar y es de mala fe, van a prescribir en 5 años. ¿Está claro, abogados? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí. Ok. Muy bien. Abogados, a grosso modo, este es el tema de personas y bienes. Estos son algunas recomendaciones bibliográficas que hace el instituto para ustedes, para que puedan consultar el material y, bueno, complementen sus estudios. Recuerden, tienen la próxima semana al día lunes para enviarme su cuestionario. Sí. Necesitan sobre ese cuestionario enviarme una rúbrica sobre cada una de las hojas para que me asegure de que ustedes están trabajando pues de forma individual sobre cada actividad, por favor. Sí, maestro. Muy bien. Y el día lunes, si Dios quiere, vamos a continuar con la asignatura, para que tomen nota, de derecho de familia, por favor. Derecho. ¿Sí? Sí, maestro. Revisen el material, por favor. Es importante que estudiemos sobre el material. Revisen los videos que les comparto. ¿Sí? Aprovechemos el tiempo, compañeros. Más o menos, les digo, vamos a hacerlo de aquí al mes de enero para concluir todos los temas que nos faltan. ¿Muy bien? Muy bien. Ricardo, te escucho. Ah, bueno, nada más, ¿algún correo en especial lo mandamos o al grupo de WhatsApp? Mándenlo al grupo, si quieren, de que tenemos en WhatsApp de Coyoacán. Okay. A ese grupo que creo que creces tú, Elías, ¿no? Sí, es Ricardo. Sí, a ese grupo que crearon, por favor. Ok. Ahí lo comparten. Me ponen su nombre y con todo gusto y recibimos el material. Ok, maestro. Muy bien. Pues bien, abogados, pues muy buenas noches. Estamos haciendo un esfuerzo considerable, compañeros, pero vale la pena. Vale la pena esforzarnos para lograr el objetivo, ¿vale? Claro que sí, maestro. Están todos presentes, pero les recuerdo, compañeros, si no nos conectamos, no va a haber la misma ponderación de calificación, aunque vean los videos y hagan la actividad. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos conectados, si estamos aquí, entonces sí, ya cambia la cosa. Por eso hay que tratar de estar todos unidos, y si por alguna causa no pueden asistir, pues bueno, ya sería un caso de fuerza mayor. ¿Se entiende? En la medida que sea posible, vamos a comprometernos. Me interesa crear un calendario para diciembre, para que no les afecte en sus actividades con su familia. En la medida que sea posible, compañeros, vamos a continuar también diciembre, Sí, maestro. Sí, claro. ¿Sale? Sí. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Descanse, muy bonita noche. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Gracias.